estáis, amores? Hola, ¿cómo estáis, amores? Yo soy Catherine Boyce y el día de hoy estoy muy feliz porque me encuentro en nada más y nada menos que Coyoacán. Vamos a ver a una amiga que seguramente ustedes aman muchísimo. Estoy segura que la adoran porque día a día se lo demuestran. Le vamos a hacer algunas preguntas, tal vez un poquito incómodas, qué sé yo. Entonces aquí empezamos. Súper cool, así como de tatuajes, perforaciones y esas cosas, porque primero que todo voy a hacerme un cambio de esto que tengo aquí. Se ve, se nota, exacto. Voy a hacerme un cambiecito, vamos a ver qué tal. Esto fue lo que yo elegí. ¿Qué yo elegí, amiga? ¿Cuáles son las mías? Estas dos. Estas dos barritas, una de carabela y la otra de flecha, para reemplazar la que ya tengo puesta. ¿Te parecen cool? Ya me compré mis barros. Gente, aquí en Coyoacán entramos a un mercadito así donde venden cosas así muy mexicanas, muy bonitas y todo eso, artesanías, hay de todo. Pero yo ahorita acabo de decidir comprarme un esmalte, no, perdón, labial. Un labial mate porque, bueno, es necesario, se nota que es necesario, así que ya voy a pagar acá. Pero ¿cómo? Acá me acabo de encontrar a alguien súper con alma súper rockera, pero que hace helados dulces, entonces no están... Es más dulce que otra cosa. Es más dulce, sí. Somos rockeros y oscuros. Odiamos todo menos el helado. Él me va a dar de probar algunas bebidas acá. La verdad no estoy tan segura, pero él dice que la pruebe con confianza. Esto es tlaxcalate. Es una bebida tradicional de Chiapas. Está hecho con maíz, cacao, azúcar, una mezcla de chiles que es achiote, pero no pica, no es picante. Él me está jurando que por el helado dulce, que no pica. Yo espero que no me pique. En 3, 2, 1 y porque no pica. Está bueno. Mira que me sabe como a café en el fondo. ¿Vamos a comparar? ¿Esta qué es? Esta es café, justamente es café. Con una mezcla de especias, es completamente orgánico, certificado por Dios mismo. Ok, por el mismo Dios. Por el mismo Señor. Ahí vamos, pues. En 3, 2, 1, por el café. Vamos a probar uno más. El que tú digas, tienes que probar este sí porque sí. Horchata, okay. El arroz con hierbabuena. Tiene como, exacto, tiene como hierbita adentro, ¿no? Es hierbabuena, justamente. Ok, súper. Es un agua horchata totalmente distinta a todas las que yo he probado aquí en México. Seguramente, entonces ahí vamos, pues. Es de vino tinto, pero es un poquito más corto para que. Dios bendiga tu alma. Me encantó. Está buenísima. Es horchata, pero con un toque muy, muy particular, en verdad. Lo felicito, me encanta. Yo me encontré aquí en Coyoacán a Jex Coreana. Ella es como tan diferente a la gente aquí, igual que yo, que si la veo, obviamente la voy a ubicar súper rápido. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes en México esta vez? O sea, ahora que regresaste. Okay. ¿Hace cuánto? Llegué en diciembre, entonces... Sí, ya llevo bastante, ¿eh? O sea, que pasaste Navidad acá. Sí, de hecho. Eso quiere decir que probaste algunas comidas bastante típicas de Navidad acá en, en México. Sí. Okay. Está delicioso. ¿Qué tal los tamales? Dime la verdad. ¿Los tamales? Sí, los tamales mexicanos. Me encanta. ¿Segura? Sí, o sea, como desayuno en las mañanas cuando no tienes nada que comer, pero pasa el puestito en el señor, ¿no? Ok. ¡Tamales! No, está buenísimo. Está cool. Mira, algo que a mí en verdad me sorprendió muchísimo también pasando Navidad acá en México, sí, era que había tamales verdes, rosados, rosados, un montón de colores. Dulces, ajá. En mi país solamente hay color crema. En el ¿crema? Tuyo, ¿de qué color hay? ¿Existen los tamales en tu país? Ajá. No, ni no se existe. Diga, no. Ok, otra preguntita. ¿Has probado el jampao mexicano? ¿Jampao? ¿Qué es jampao?
¡Ay, a la Jean-Pau. Máquina! Ok, vamos a ponerlo ahí en pantalla. Jax no tiene idea de qué es Jean-Pau. ¡Ay, yo lo siento! Yo no lo puedo explicar porque en verdad en mi país pues tampoco como que es algo tan popular. Ajá. ¿Cuál es tu taco favorito? ¿Tu taco mexicano favorito? Taco, bueno, ajá, pues el más popular yo creo que es el... Pues eso es trampa, eso es trampa. ¿Ah, sí? Por alguna razón es muy famoso, ¿no? El de pastor. Okay, claro, pero... Es muy rico. Del sabor de pastor, o sea, de ese taco en específico, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me encanta la piña. Ah, la piña. Que le ponen es cool. Y también cuando lo pido me gusta con queso. Queso, el queso blanco que no sé qué nombre lleva. Ah, ok, ok. ¿Hay yes. algún ingrediente de allí que a ti te guste mucho? Bueno, ya no va a ser tramposa, ya no va a ser piña. Es que la piña hace el toque. Exacto. O sea, hace la diferencia. Pero puedo decir que el cilantro. O sea, cilantro, la cosita verde. El montecito verde. Ajá, es el la verdura que dice, con verdura y todo, sí, con verdura. Entonces te ponen eso. Y si se trata de dulce mexicano o postre, sí, que no sea okay. el helado o okay. la nieve, ¿cuál sería? Muéganos. ¿Qué? Yo a veces no lo conozco. Muéganos, me encanta. O sea, desde es como niña. Un dulce. Ajá, es un dulce. No, okay. no es un dulce, es como un postrecito, como galleta, ajá, pero así dulce y es muy, muy duro, muy crujiente y yo lo comía muchísimo de niña, entonces hasta me decían de apodo la muégana. Ok. Ajá, porque me gustaba muchísimo. ¿La mazorca cómo se llama? Elote. Elote, ya. Yeah. A ver, ¿qué tal te va con los elotes? O el que es, a ver, cuando es esquites. Mazorca, esquite, lo ese. Que venden aquí mucho en Coyoacán. Exacto. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué te parece? Me gusta mucho, el elote en sí me gusta mucho, comérmelo así en la casa, así sin nada y puro hervido, me gusta mucho, pero así los mexicanos lo preparan con limón, exacto, con mayones. Exacto. ¡Uf! Delicioso, es que es lo mejor. Y de hecho, tan rico es y se hizo tan famoso que en Corea también lo tratan de imitar. De México lo imitan en Corea. Ajá. O sea, de aquí al otro mundo, sí, del otro mundo hasta acá, wow. O sea, es súper cool como que la cultura trascienda y también la gastronomía, la costumbre y todo eso. Eso es genial. Bueno, tuve el placer de conocer a Katherine. Fue así súper el destino, creo que nos unió el destino aquí, sí, en Coyoacán, sí, sí, la verdad. Sí. Fue un milagro, en verdad. O sea, nos encontramos aquí en el puesto de helados, de hecho. Sí, súper padre, es un placer. Un saludo a todos ustedes del canal de Katherine y pues disfruten del video. Bueno amigos, aquí terminamos este videoblog de hoy. En verdad quiero saber qué piensan ustedes acerca de las respuestas que nos dio Jax Coreana a las preguntas así media incómodas o raras o tal vez inesperadas que le hicimos. Yo soy Katherine Boyce, espero que les haya encantado este video. Jax, te mando un beso y un abrazo enorme. Gracias por grabar hoy conmigo. Fue súper cool encontrarnos aquí en este hermoso pueblo mágico que es Coyoacán. Y bueno, gente, si les gustó este video, por favor, denle like. Compártanlo con todos sus amigos. Y si no están suscritos al canal, pues suscríbanse y activen las notificaciones. Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Los dejo a todos con un beso enorme. Los amo demasiado. Y recuerden que si quieren conectar conmigo en mi WhatsApp personal, acá les dejo las indicaciones para aceptarlos como uno de mis contactos. Ahora sí, nos vemos. Bye.